acudir a todos aquellos elementos que tenemos para poder tener realmente una vida mejor, ¿no? Ese es el punto de cosas de la vida. Pero bueno, vamos con nuestro segundo caso. Necesito que pase Laura, la madre de Fernando. Doña Laura, por favor. Por favor, está en su casa. Señora, usted tiene 3 hijos. Así es. Y tiene 35 años de casada con su marido, todavía vive con él y demás. Antonio, sí. Qué bendición. Sin embargo, pues siempre hay, ¿verdad?, un pintito en el arroz, y usted trae un pendientito ahí con un hijo. Pues con mi hijo más chico, con Fernando, que ha tenido problemas de alcoholismo. Y esto lo empezamos... 30 años tiene, ¿verdad? 30 años. Y el problema de alcoholismo comenzó cuando tenía 14 años. Sí, más o ahora, menos en ese doña Laura, sí. Yo entiendo que a los hijos se les quiere, y a veces que se les quiere de más y como que se malentiende este amor y uno hace cosas absurdas con tal de defenderlos o tapar sus errores. ¿Pero no le parece a usted que como que fueron demasiado lejos usted y su esposo, su familia en general, incluyendo por supuesto al propio Fernando, cuando él conoce a Yasmín? Yo sé que ustedes hicieron mucho por, desde los 14 años, evitar que su hijo siguiera bebiendo, sí. De hecho, lo metimos en en instituciones para que él se rehabilitara. ¿Y no se rehabilitó? Y lo metimos a terapias, rehabilitaciones, y seguía en la misma situación. Hasta que conoció a Yasmín, porque empezamos a ver que había un cambio en él. Pero a Yasmín no se le dijo absolutamente nada de este problema que aqueja a Fernando desde los 14 años. Pero es que nadie le dijo nada. No le dijimos nada porque antes de que él la conociera, todavía seguía con el problema. Y en el momento que conoce a Yasmín, empieza a haber un cambio en él. Dejó de tomar, él dejó de beber, empezó a trabajar normalmente, dejó de salir con los amigos. O sea, él estaba comportándose bien. Sin embargo, doña Laura, ¿no considera usted prudente y educado poner al tanto a la mujer? Fíjate nada más. Una, Yasmín, yo creo que se merece más respeto de lo normal, porque no solamente apoyó a este hombre, sino que además se casó con él. Entonces, si antes de casarse con él, ¿a poco no se merecía que ustedes se sentaran y le dijeran: oye, Yasmín, mira, hay algo muy grave que te tenemos que comunicar? Fernando ha pasado desde los 14 años por un proceso muy difícil, muy largo. Aparentemente dejó de beber, pero no sabemos si lo va a volver a hacer. Pues sí, ¿no? pero en ese momento, o sea, de que él dejó de beber, pues nosotros nos sentimos con una tranquilidad de que dijimos: posiblemente ya superó este problema. Ok, posiblemente cometimos el error de no decírselo. No, sí lo cometió, doña Laura. Digo, bueno, sí, cuando cometimos menos el error de no decírselo a Yasmín. Pero la cuestión es de que pensamos que él y ella era el aliciente y que era el motivo por el cual él había dejado de beber. A ver, sin duda alguna yo creo que sí lo fue. O cuando menos él sí creyó poder tener la fuerza. Y a lo mejor en algún momento dejó de beber. Pero usted misma en la boda, en plena boda, en el brindis, ¿usted tenía miedo de que él agarrara la copa? Pues sí, la verdad que sí, sí tenía miedo de que él empezara a brindar y de ahí se continuara. O sea, sí, sí tenía el temor, pero la superó la prueba. A ver, ¿de qué tenía miedo? ¿De que agarrara la copa y de que se la siguiera y de que hiciera un teatrito por ahí? ¿O de que Yasmín se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo? Pues yo creo que ambas cosas, realmente. Tenía mucho temor, precisamente porque pensé que si en ese momento ya se daba cuenta de esta situación, pues posiblemente en ese momento ya decidiera no seguir con él desde ese momento. Qué importante lo que acaba de decir. Te pregunto, Lupita, ¿es causal de divorcio ese tipo de cosas? Porque hoy por hoy, Yasmín ya se dio cuenta que su esposo tiene graves problemas de alcoholismo, graves. Ya la golpeó. La mujer, en un segundo intento de golpe de parte de Fernando, tuvo que brincar, digo, no es un edificio tampoco gigantesco, pero se tuvo que salir por la ventana de un segundo piso para huir de las agresiones y de los gritos, porque le alcanzó a dar una cachetada, se alcanzó a cerrar la puerta de su cuarto, y lo que hizo fue huir por la ventana.
porque él estaba intentando abrir a patada la puerta. Entonces dijo, este me va a matar, porque ella, pues no le parece, es decir, se casó con una persona a la que no conocía. De pronto descubre que es alcohólico y ella no está de acuerdo en que le hayan mentido y no quiere vivir con esta situación. Ella quiere pedir el divorcio, es causal de divorcio. Rocío, muy, muy buena pregunta. Hay estados de la República que, por supuesto, todavía conservan esa tradición de causales de divorcio. Y, por supuesto, la violencia, padecer alguna enfermedad, atentar contra la vida, son causas que propician un divorcio necesario. En el DF y en el Estado de México ya no es necesario invocarlas, pero, por supuesto, que no están prohibidas. Sí es causal. Solamente el hecho de que le hayan mentido. Imagínate nada más. ¿Así aquí, lo pensé yo? Claro que sí, Rocío. Suficiente para que ella solicite el divorcio y se va a dar inmediatamente. ¿Qué pasa, Yasmín? Se casó con alguien que no conocía. Yo me quiero separar de mi esposo porque descubrí que no es la persona de la cual realmente me enamoré, que tiene problemas de alcoholismo, lo cual yo no sabía. Si yo hubiese sabido antes de casarme con él, yo hubiese tomado la decisión si me casaba o no con él. Es mi decisión separarme de mi esposo porque me golpeó y no lo voy a soportar. O sea, sí lo amo y es mi pareja y todo, pero me amo más a mí. No voy a permitir que me vuelva a golpear, que me vuelva a faltar al respeto como lo hizo. Es por eso que decidí separarme de él y no voy a cambiar de opinión. Pase lo que pase y me lo diga él, me lo diga su mamá, no lo voy a perdonar. Bienvenida, Yasmín, por favor. Fernando, adelante. De una vez, ¿les parece si se pasa Antonio, el esposo de la señora? De una vez, el papá de Fernando, por favor, que pase de una vez, ¿no? Lo arreglamos todos juntos ya. Señor. ¿Qué tal? Bienvenido, por favor. Yasmín, de pronto te casaste con alguien que no conoces o no conocías al verdadero Fernando. Sí, estoy decepcionada totalmente de él y de toda su familia porque me engañaron. Me enamoré de alguien que no existe, de una persona que no existe, que era el hombre perfecto para mí y de repente, un día borracho, me golpea a uno de mis amigos por algo insignificante. ¿Cuánto tiempo tienes de casada? Un año. En noviembre cumplimos un año. ¿En dónde se casaron? Aquí en México. En el Distrito Federal. ¿Qué tienes que decir a todo esto, Fernando? ¿Por qué mentir? Pues... yo no lo considero una mentira en realidad, ¿no? ¿Ah, no? Yo sentí que ya había... ¿Ocultar mi verdadera identidad no es una mentira? Pues quizás yo también pensaba que ya había superado el problema, ¿no? Porque todos sabemos que el alcoholismo no es un problema fácil. Nunca me dijiste nada, Fernando. Nunca me dijiste nada ni en el noviazgo. ¿Lo hubieras apoyado si te lo hubiera dicho? Tal vez en ese momento yo hubiese sabido si tomaba la decisión de casarme con él o no, de tener ese gran problema. Pero de buenas a primeras, era el hombre perfecto para mí, el hombre con quien yo quería estar toda mi vida, con quien quería formar una familia, y de repente me golpea. Bueno, eso es algo que en realidad me produce mucha, mucha vergüenza. O sea, estoy avergonzado y estoy arrepentido. No, no es fácil tener que reconocer estas cosas. Lo que me hiciste no tiene perdón, Fernando. Por supuesto que no. ¿Y tú sí te quieres divorciar? Claro que sí. No estás enamorada. Ese hombre no me va a volver a tocar nunca. No estás enamorada. Sí estoy enamorada y lo amo, pero me amo más a mí. Y no voy a permitir que me vuelva a tocar. Le di una oportunidad y me volvió a pegar. Si no me hubiese escapado, no sé qué hubiera pasado. Ahora, ¿ya no viven juntos? No. ¿Dónde vives tú? Yo en el departamento donde vivíamos. Cambié la chapa. ¿Y dónde vives tú, Fernando? Tuve que acabar otra vez con mis papás. Que no es nada agradable la situación. O sea, yo tengo mi hogar, tengo mi mujer, tengo mi casa, tengo... Pues ahora que tus papás te apoyen, ya que me engañaron ellos, me engañaron todo el tiempo, nunca me dijeron nada. Ellos confiaron en mí, ellos confiaron en que ya había yo superado ese problema. Y yo confié en ti, ¿qué hiciste, Fernando? Yo confié en ti. Fueron dos ocasiones nada más. Yo no, nada yo no más, creo, ¿qué yo más no quieres? Creo que eso justifique. ¿Qué más quieres? Para una persona con problemas... A ver, Fernando, no habemos quienes no aguantamos ni una. Lupita y Jonathan. Sí, mira, Fernando, hacer? Una persona alcohólica no es apta para tener una pareja, un matrimonio. Dentro del matrimonio hay muchas responsabilidades. La principal es el amor y el respeto no se está dando. Así es que, Yasmín, definitivamente si te ama, por favor, tiene que cambiar esa actitud, renunciar al vicio. O es el vicio o eres tú. Qué bueno que cuides tu integridad. Sí te conviene el divorcio. Estás a tiempo, acabas de cumplir un año, ya es procedente. No permitas, pero ni un día más, de agresiones. Fernando, así son las cosas. ¿Y el amor si dónde la queda? Amas, ¿y el apoyo dónde a ver, queda? Joven, si la amas,
pues a tratarte, por favor, psicológicamente, para evitar que el alcohol te controle, porque ahora te escudas en el alcohol. El alcohol no me deja ser responsable, el alcohol es el que me hace ser agresivo. Por favor, no. Ya tienes una edad en donde tienes que decidir. Hay muchas responsabilidades. O es tu esposa a la que vas a respetar o vas a amar más el alcohol. Ubícate. Pues yo estoy dispuesto a hacerlo todo, todo. Tomar tratamiento, tomar medicamento, lo que sea. Qué bueno, porque te lo mereces. Tienes que seguir tu vida con o sin Yasmín. Pero Yasmín, ¿tú lo quieres acompañar en ese proceso o definitivamente no hay marcha atrás? No estoy dispuesta a pasar por todo eso. Te di una oportunidad. Pero yo sé que en el fondo tú sigues sintiendo amor por mí. Ah, sí, claro. Te amo, ya te dije que sí te amo y lo sabes, pero no voy a permitir que me vuelvas a tocar, Fernando. Eso no va a volver a Jonathan, pasar. Jonathan, por favor. Fernando, aquí hay algo muy importante. Lo que nos diferencia del resto de los mamíferos es la corteza cerebral. La corteza cerebral no lo tiene nadie más que el ser humano. Y parece ser que el alcohol, o le estás dando un grado al alcohol, que no tiene, señor. El alcohol no tiene por qué gobernar tu vida. Me parece que Yasmín te está siendo muy clara. Y desde el amor que te puede tener, te está diciendo que no va a seguir con eso. Está poniendo el amor que siente por ti en un lugar muy privilegiado y no quiere manchar lo que ha sentido, el afecto, la relación de pareja que tuviste con ella. Respeta. Ella te respetó. Ella decidió aceptarte con el problema del alcoholismo. Ahorita está decidiendo ya no estar contigo. Sé que es una pérdida, sé que es un duelo y hay que procesarlo. Ya estuviste en tratamientos, ya estuviste en centros de integración, ya estuviste de muchas maneras y no lo conseguiste. Parece ser que has ido perdiendo muchas cosas a lo largo de tu vida y el límite ella ya te lo puso. Ahora tú ponte tu propio límite. Bueno, pero tú como experto debes de saber que tampoco estoy condenado. No estoy condenado a... Nadie te lo está condenando. Nadie te condena. Y ella, no. Y ella te está poniendo un límite. Es lo único que está haciendo. Entonces, ¿dónde queda el papel de la mujer? No es fácil este problema y tú lo sabes como experto que eres. A ver, Fernando, no es fácil, no lo es. Pero tampoco es justo, ni honesto, ni leal, ni humano mentirle a la persona con la que se supone vamos a pasar el resto de nuestras vidas. O sea, ¿cómo te vendiste como otra persona cuando realmente tú tenías un problema? ¿Te iban a querer menos? ¿Tampoco te quieres tú? Problema que ella me ayudó a superar todo ese tiempo. Pero no, tiempo no le dijiste bien. Del problema. Es decir, nada. Nunca, claro. Nunca le dijiste exactamente qué era lo que estaba pasando contigo, qué era lo que podía pasar contigo. Pues ni yo mismo sabía los alcances de lo que es el alcoholismo. Desde los 14 años estás con nada. Esa bronca. Ahora, ustedes, señores, tampoco dijeron nada. Rocío, pues es que nosotros no... Que no era necesario porque lo vimos en ese momento que estaba pues... No, señora, es que no se puede justificar, bueno, su hijo me golpeó pues y moraleja, ustedes sabían sus problemas. Moraleja, y aprendamos todos, incluyendo por supuesto ustedes. Un problema como este no se puede ignorar y hacer como que, ¡ay, no pasa nada! Ya se curó de la noche a la mañana. Aunque así fuere, Dios lo quiera, hay que comunicarlo, sobre todo a esa persona que va a entrar como nuevo miembro a la familia. El respeto, señores, ante todo. Gracias por haber venido. Pásame mi box lunch. ¿Ya les dieron su box lunch? Se los presumo. Idea del licenciado Mario San Román. Muchas gracias, Mario, por pensar en nosotros. Así son las cosas de la vida. Yo me voy con mi box lunch. Y si Dios y usted lo permite, mañana nos vemos con más de estas cosas de la vida. Y mientras tanto, señoras y señores, que Dios los bendiga. Muchas gracias.